un PDF, es que es un PDF, no te preocupes. Sí, pero debería de verse entero. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Ministerio, al centro en el que nos encontramos, Media Lab, también a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y bueno, a mi propia red de bibliotecas que nos ha dado la oportunidad de presentar esta pequeña experiencia, que no es ni siquiera una experiencia completa, sino que es una experiencia a la mitad, como vais a ver a continuación. Bueno. La experiencia que se está llevando a cabo en la Biblioteca Luis Rosales está dirigida a un sector de población muy concreto, que son mayores de 50 años. Este proyecto se inscribe en la jornada de hoy, como veréis, porque podría definirse como una plataforma de encuentro ciudadano para el intercambio y producción de conocimiento. No es un maker, no es un espacio maker, ni un laboratorio de participación ciudadana únicamente como en el que hoy donde nos encontramos, sino que está inmerso dentro de una biblioteca pública. Y eso, claro, lo que significa es que hay un amplio abanico de servicios para todos los ciudadanos, muchos tipos de ciudadanos a los que hay que dirigirnos, con lo cual esto viene a ser una especie de proyecto híbrido que está además en desarrollo, que puede ampliarse, que puede modificarse. Es decir, no está acabado. Vale, antes de nada voy a dar unas notas sobre la biblioteca para quien no la conozca. Esta biblioteca que pertenece a la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Dependemos de la Subdirección General del Libro, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Fue inaugurada en 2010, llevamos 8 años de andadura. Está ubicada en un edificio de más de 4.000 metros, tiene 4 plantas. Es muy luminosa y muy vistosa, está equipada con sistema de radiofrecuencia, tiene una colección similar a otras bibliotecas, mayor de 100.000 ejemplares, y tiene un centro de accesibilidad para la lectura, que está compuesto pues, por libros, con letra grande, otros materiales, ayudas para la lectura, y por supuesto las instalaciones del edificio son accesibles. Dentro de los usuarios activos que tenemos en la biblioteca, el 15% tiene más de 50 años. Además, en esta biblioteca tenemos en estos pocos años una tradición ya consolidada de trabajo con el tejido asociativo del barrio. Y bueno, pues hemos participado activamente con otras instituciones, lo cual nos va a favorecer mucho a la hora de llevar a cabo este proyecto. Esta biblioteca está ubicada en el barrio de Buenavista, que es uno de los 7 que componen el distrito de Carabanchel. El distrito de Carabanchel es uno de los más poblados de Madrid, aunque solo suponga el 8% de la población total, pero ya significativo. Voy a dar pocos datos porque hay poco tiempo y además por eso voy a ir como una máquina leyendo. La edad media aproximada es de 44 años, el crecimiento vegetativo es como en el resto de Madrid muy escasito, un 1%. Y luego, a la hora de pensar en estos usuarios, los servicios y actividades que se hacen en la biblioteca, hemos observado que participan en bastantes de ellos, en el préstamo, por supuesto, van con cierta frecuencia y valoran, por ejemplo, también mucho los clubes de lectura. Sin embargo, nosotros no estamos dirigiendo estas actividades a ese colectivo, simplemente es que vemos que participan. Es una observación que vemos que sí que hay participación, pero no es suficiente. Por eso nos planteamos entonces, y os preguntaréis también vosotros, ¿por qué dirigir este proyecto a un sector de población tan concreto? Bueno, en principio se parte del estudio de usuarios realizado en 2016 y 2017, que aporta datos cuantitativos y cualitativos, algunos datos entre los muchos que os voy a comentar ahora, para los usuarios mayores de 50, pues que usan la biblioteca con cierta frecuencia, que lo que más valoran es la colección, las actividades, el silencio, bueno, en fin, un concepto un poco tradicional, pero no identifican la biblioteca como un lugar para relacionarse ni tampoco para compartir conocimientos o habilidades. Las transformaciones que les gustaría que ocurriesen en la biblioteca, que los que lo han manifestado, lógicamente, son que fuese un espacio más participativo, que tal vez que hubiese menos libros en papel, más en formato digital, más acceso a Internet. Y respecto a los que no son usuarios y mayores de 50,
El concepto que tienen de biblioteca es que es una institución socialmente necesaria, pero que a ellos no les aporta prácticamente nada. Es un lugar para estudiantes y un lugar donde hay mucho silencio. Entonces, aparte de estos datos que nos aporta el estudio de usuarios, también tenemos otras consideraciones en cuenta. Por ejemplo, dentro de la población mayor de 50 hay un segmento muy amplio que dispone de bastante tiempo libre debido a las circunstancias socioeconómicas de hace unos años, bueno, y actualmente, ¿no?, de prejubilaciones, jubilaciones forzosas, paro de larga duración. Y entonces esta población lo que está generando es una demanda de servicios públicos a los que la biblioteca sí que puede dar una respuesta o aportar sus recursos. Este sector necesita actividad y además culturalmente suele ser muy inquieto. Por lo tanto, la oferta que la biblioteca debería aportar no se debería referir solamente al ocio, sino también al aprovechamiento de sus capacidades profesionales. La Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y la Subdirección General del Libro, tras exponer la propuesta, invitó al equipo de la Biblioteca Luis Rosales para participar en unas jornadas con el objetivo de construir un prototipo dirigido a los mayores de 50, con los siguientes objetivos: atraer y, sobre todo, incluir a los nuevos usuarios de este sector de población hacia la biblioteca y la lectura, ofrecer una tipología de servicios para esta población no ocupada laboralmente, pero con necesidades de sentirse activa, crear experiencias que mejoren la calidad de vida y la salud mediante la generación de reserva cognitiva y gracias a la potenciación de la actividad neuronal, y dar la oportunidad a estos ciudadanos para sumarse con su colaboración voluntaria a la participación en la oferta de los servicios y la aportación que ellos puedan hacer de sus capacidades. Bien, con el acompañamiento de... Estas son la vista interior de la biblioteca y lo que desde la biblioteca se ve. Esta foto es un poco para luego entender el resto del proceso que vamos a explicar. Decía que con el acompañamiento de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez se comenzó a trabajar aplicando la herramienta Design Thinking for Libraries. Y esto ahora no, ahí, se me va de rápido. Bien, esto es simplemente una herramienta de trabajo que se utiliza en diseño y que se puede aplicar evidentemente a cualquier campo. Nosotros hemos aprendido bastante con ella y supongo que ahí seguiremos aprendiendo. Como veis, consta de 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Dado que nuestra experiencia, como he dicho al principio, no es un producto acabado, no se ha probado, no hay una evaluación, no se pueden ofrecer resultados, lo que más o menos me voy a centrar es un poco en las etapas que hemos seguido para este proceso. Se parte de la hipótesis de que tanto los usuarios como los no usuarios mayores de 50 años es necesario hacerle llegar a un cambio, a una transformación en el concepto de biblioteca que tienen, incrementando la participación de estos, sobre todo en la oferta y en los servicios, transformándola en un verdadero lugar de encuentro o una plataforma, como es el título de la jornada de hoy, para el intercambio de información, conocimientos, habilidades, recursos y capacidades. Entonces, en esta primera fase, en la fase de empatizar, el equipo de trabajo, bueno, pues hicimos eso, ponernos en el lugar de estas personas, intentando saber qué sabíamos de ellos, cómo nos imaginábamos que se podían sentir, qué necesidades podían tener, y cómo percibían la biblioteca también, toda la información que ya habíamos reunido. Y de esta manera, pues nada, hicimos propuestas. Como veis, los post-it ahora están súper de moda, las fábricas de post-it yo creo que van a ir bien, porque se utilizan muchísimo. Es que lo he visto en las ventanas de ahí también. Bueno. En la segunda etapa, que trataríamos de definir, es identificar las posibles necesidades ya de este grupo de usuarios y reflexionar sobre las oportunidades para la innovación que implicaría iniciar un proyecto para este sector de población, pero también las restricciones y los desafíos que conlleva.
Se identificaron dentro de las restricciones de la Biblioteca Luis Rosales el aislamiento geográfico. Evidentemente está ubicada en lo que antes era un polígono industrial. Entonces, además, está en uno de los barrios más grandes, pero a la vez menos poblados, con una densidad más pequeña. Los usuarios que ya tenemos están bastante fidelizados, pero tienen un concepto conservador, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Son un lugar para estudiar, lugar de silencio y no avanzan mucho más en eso. Y los espacios son rígidos, faltan talleres o estancias que permitan la realización de actividades que no interfieran con el resto de las actividades de la biblioteca. Y, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta estas restricciones a la hora de seguir trabajando en el proceso para no sacar con las ideas algo fantasioso, sino basado en la realidad. Otro de los fallos también provienen de la comunicación y la falta de una marca distintiva y real. Pero bueno, también vimos fortalezas, entre ellas está la proyección del espacio, aunque parezca paradójico, porque es un espacio de calidad, aunque sea poco eficaz. Es decir, es una biblioteca muy luminosa, con espacios muy abiertos, y es posible que tenga posibilidades. Bien, también vimos como una fortaleza la calidad y el compromiso del equipo, puesto que está bastante implicado, no muy colaborativo, acostumbrado a trabajar en equipo, y precisamente la innovación no es algo que asuste, sino que están muy a favor, ¿no? Y también contamos como una fortaleza las alianzas y los contactos en red con asociaciones e instituciones, centros culturales del distrito, con los que ya tenemos cierta experiencia de trabajo y que nos serviría para potenciar el proyecto cuando se ponga en marcha. En la fase 3, idear, pues como la propia palabra dice, es lanzar muchas propuestas, muchas ideas, valen todas en principio, y utilizando diversas herramientas como el brainstorming, por ejemplo, se tienen en cuenta todos los recursos que se han visualizado antes y las alianzas, las oportunidades y todo lo que se ha detectado en las fases anteriores para ir concretándolo en ideas que poder llevar a cabo. Y ya llegaríamos a la cuarta fase. Bueno, son ejemplos del trabajo que se hizo en estas sesiones, ¿no? Salían ideas como, por ejemplo, esta, en la que está presente la oferta, los recursos, las alianzas, la comunicación, todo lo que hemos encontrado que es estratégico para seguir trabajando en este proceso. Y no va. Aquí. Estaríamos en la cuarta fase, que sería la de prototipar. Es decir, con todas las ideas aportadas se realiza una selección y se concretan las ideas más válidas para elaborar el prototipo, partiendo de la definición de los objetivos, lógicamente. Y tres son los prototipos que se extraen en esta fase, como veis. Uno que tiene que ver con la marca, otro con la oferta y otro con los procesos. La construcción fuerte de una marca apoyada en la comunicación, por supuesto. La transformación y el enriquecimiento de la oferta con diversas ideas o propuestas. Y la transformación de los procesos, las prioridades y las interacciones de la biblioteca con la comunidad. De esta manera se rompe con el concepto conservador de la biblioteca como un lugar donde se prestan y devuelven libros y se avanza hacia un concepto más innovador donde la biblioteca es un espacio del barrio que ofrece información, formación, comunicación, intercambio, encuentro, participación y todo esto. Pues, como estamos en mitad del proceso, todavía no es definitivo, pero podría enfocarse con una oferta algo similar a un banco de tiempo, ¿no? Esta oferta consistiría entonces en la posibilidad de que las personas que cuentan con una capacidad puedan compartirla con otros, aportando a la sociedad su tiempo disponible, y a la vez que el resto de los ciudadanos, la oferta consiste en poder recibir ese conocimiento que ya se ha aportado al banco de tiempo. En el desarrollo de todo este proceso, lo que no puede faltar, aunque no lo haya dicho hasta ahora, es que debe haber una convocatoria a la sociedad a través de los canales del tejido asociativo y de otros espacios públicos. Todas las alianzas con las que hemos detectado que podíamos contar anteriormente, porque por supuesto lo que queremos es la participación también. En concreto, tengo que ir muy deprisa creo, se identifican tres elementos del prototipo con respecto a la oferta.
que sería tareas que tendríamos que realizar a partir de ahora, que no las hemos llegado a realizar de momento, pero que es lo que tenemos ahora a la vista para seguir adelante. Pues se han centrado tres elementos, que es un inventario de capacidades, una creación de narrativas y un centro de recursos. Es decir, tendríamos que convertir la biblioteca para este sector de población por el que estamos trabajando con estos elementos. El inventario de capacidades, pues es un proceso que debería llevar ahora a cabo la biblioteca, que es una doble labor. Por una parte, tiene que buscar e identificar todo tipo de activo creativo, intelectual, técnico, para integrarlo en ese banco de tiempo, que no sabemos ni siquiera si se llamará así, porque todavía no se ha fijado. Y también será necesario generar instrumentos de comunicación eficaces para convocar a los individuos, a los grupos, establecer alianzas y obtener la implicación en ese banco de tiempo. Por eso veis que aquí en los prototipos que se sacaron realmente están todos muy intercomunicados. No hay uno que sea ya acabado y que solo se refiera a la oferta, solo se refiera a la marca. Están muy interrelacionados todos. Bien, sobre la creación de narrativas, lo interpretamos como que la biblioteca es un repositorio del distrito donde se recopila la memoria del barrio a través de experiencias personales, de lugares, de relatos, de espacios que han sido importantes para el barrio. Y todo esto se pondría a disposición de los demás, aunque se recogería en formatos muy diferentes. Y estas narrativas, a su vez, podrían integrarse en el banco de tiempo también. Y podrían integrarse, por ejemplo, como centro de recursos, o sea, como recursos que se han obtenido, ¿no? Como un recurso más de que la biblioteca pone a disposición de los ciudadanos. No sería un centro de recursos al estilo que se pudiese ofrecer, por ejemplo, a freelance o con unos recursos específicos, sino de momento nos quedaríamos hasta ahí. Después, de una forma simbólica ya relacionada con la marca, se ha pensado en utilizar la cristalera de la biblioteca. Esto es lo que se ve desde la biblioteca, es decir, se ve todo el espacio de Madrid. Por supuesto, lo más cercano es nuestro barrio y nuestro distrito, pero, como veis, se abarca hasta Plaza Castilla y mucho más. Entonces, como elemento para potenciar la marca, pues se ha pensado en que esta cristalera podría reflejar todo este trabajo del que hemos estado exponiendo hasta el momento y que, además, serviría también como para hacer un mapeo de todas esas capacidades, es decir, integraría las capacidades inventariadas y activadas en el banco de tiempo, las narrativas de Carabanchel y los recursos recopilados y que se ponen a disposición de los usuarios. Bien, la quinta frase del Design Thinking sería aprobar, ¿no? Que nosotros esperamos poder hacer pronto, pero que no hemos hecho de momento. Y esto es todo. Muchas gracias, Maite. Vamos a ver ahora el proyecto Tejidos del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y lo va a presentar Ana Brol. Presentación así también a última hora de ayer por la noche. Tardaremos un poco en tenerla cargada. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Hoy ya casi que es la hora de... Se nos pasó la hora del café. Y disculpas por haberme perdido la primera presentación de David y realmente, por lo que he podido oír, porque he llegado a la hora de las preguntas, ¿no? Seguro que ha sido muy, muy interesante y eso me ha permitido también llegar a tiempo para la presentación de ahora. Sí, gracias. Bueno, ahora sí que tenemos aquí la presentación. Agradecer
a Concha y a su equipo y a la gente de Media Lab, pues que hayan tenido en cuenta las bibliotecas de Barcelona y en concreto el proyecto de la Biblioteca Montserrat Abelló para presentar hoy. Y bueno, os voy a explicar un poco lo que nosotros le llamamos la antena maker de la Biblioteca Montserrat Abelló, y luego ya veréis por qué le llamamos así, que es un proyecto de innovación que lo entendemos para tejer redes de conocimiento. Por eso la palabra tejidos, y también porque la biblioteca está en un edificio que fue una antigua fábrica textil. Y entonces nos ha parecido que, bueno, era un buen nombre para ese proyecto. ¿Por qué el nombre de Antena Maker? Bueno, nosotros trabajamos en la red de bibliotecas de Barcelona con el Cibernarium, que es, el organismo que trabaja todos los temas de capacitación digital a nivel de la ciudad. Tanto la capacitación para emprendedores o profesionales, pero también la capacitación para la ciudadanía. Entonces, tenemos unos espacios en las bibliotecas de Barcelona que se llaman antenas Cibernarium. En esas antenas se realizan actividades para la capacitación digital con el objetivo de reducir la brecha digital. Esas capacitaciones se hacen en un tipo de cursos muy formales, es decir, con una aula equipada con equipamiento informático y con un catálogo de cursos que uno se puede apuntar, se hace inscripciones y se hacen esos cursos. Esos cursos son itinerarios dentro de la capacitación digital e intentan tener su equivalencia con las certificaciones de niveles oficiales que tiene la Generalitat para nivel 1, 2 o 3 de certificación digital, ¿de acuerdo? Pero las llevamos a cabo desde el año 2010 y ahora estábamos en un punto con los del Cibernarium que pensábamos que teníamos que cambiar un poco cómo tenían que ser ese tipo de antenas. O sea, pues estamos en un proceso de pensar cómo la capacitación digital se puede hacer de otra manera. Luego, existen 11 antenas de estas ubicadas en toda la ciudad. Y la Biblioteca Montserrat Abelló, que es la biblioteca que os presentaré ahora, que es la biblioteca central del distrito de las Corts en Barcelona. En Barcelona tenemos 10 distritos y las bibliotecas, en cada distrito hay una central y otras bibliotecas que llamamos de barrio, ¿vale? Entonces, el hecho de compartir espacio con el Ateneo de Fabricación nos ha hecho plantear un nuevo modelo que hemos bautizado como Antena Maker. Esta es la sala principal de la Biblioteca Montserrat Abelló, y esta biblioteca está situada en un edificio que fue una fábrica textil, que era la Benetti Campabadal. Veis que tiene esta forma, bueno, que no sé si se puede ver mucho, pero sí, los espacios, estas columnas, que es fuera, era la nave donde habían los telares en esta sala, y hasta el año, creo que el 80 y pico, luego creo que lo pongo en la presentación, fue una fábrica textil y luego pues se cerró, estuvo un tiempo sin uso y finalmente pues se construyó esta fantástica biblioteca, ¿no? La biblioteca se inauguró en enero del 2018, por lo tanto es inaugurada en este año, apenas llevamos 10 meses en funcionamiento y es la biblioteca central, como he dicho, del distrito de las Corts. Comparte edificio con el Ateneo de Fabricación de las Corts del mismo distrito, que forma parte este Ateneo de la red de Ateneos de Fabricación que hay en la ciudad, que actualmente hay 3. Hay este Ateneo que está, especializado en fabricación digital. Hay otro Ateneo que está especializado en temas de investigación en temas de medio ambiente y otro que es para la capacitación laboral y la inserción laboral de personas pues, que ya tienen una edad que por sus estudios no han tenido oportunidades de capacitarse digitalmente y entonces esas están trabajando pues con las cortadoras láser, con otros tipos de trabajos, digamos, que en principio parecería que no necesitas capacitación digital, pero sí que se necesita trabajar en ello. Y la biblioteca está especializada en cultura maker, es decir, esta fusión de compartir un mismo edificio, de que coexisten lo que nosotros llamamos como 3 redes, ¿no? La red de las antenas, la red de bibliotecas y la red de Ateneos, pues se especializa también en cultura maker.
La biblioteca, digamos que desde el momento de sus inicios, desde el proyecto, ya se pensó que tenía que tener esta especialización, que tenía que trabajar con el Ateneo y, por lo tanto, que los proyectos de biblioteca y Ateneo tenían que ser muy potentes, ¿no? Esto es el Ateneo. Bueno, esto no es el Ateneo, esto es una maqueta del Ateneo de fabricación. Y empezó a funcionar en abril del 2013. Este Ateneo empezó a funcionar precisamente en los espacios de la fábrica antes de que fuera biblioteca. Cuando ya se decidió que el ayuntamiento rehabilitaba esa fábrica y que la convertiría en un equipamiento público, pues se empezó a utilizar como un espacio público abierto a la ciudadanía, pues especializada en fabricación digital y para promover redes de conocimiento. Digamos que siempre ellos nos dicen en plan de broma que aunque tienen el espacio realmente ahora más reducido, porque en la biblioteca el espacio del Ateneo ocupa menos lugar que lo que es la propia biblioteca, menos espacio, ellos siempre dicen que fueron los primeros en ocupar ese espacio, ¿no? Y que mira cómo les ha ido, que al final se han quedado con la parte más pequeña. Bueno, eso es una broma que hace siempre la directora del Ateneo. Luego tenemos el otro proyecto, que es las Antenas Maker, que es un proyecto promovido por Cibernarium, que, como os explicaba, era el organismo en Barcelona encargado de promover todos los programas de capacitación digital y que realmente los que se hacen en la ciudadanía se están realizando en bibliotecas, porque ellos realmente tienen muy pocos espacios. Solo tienen dos espacios en Barcelona y los utilizan para la capacitación de los profesionales, pero, en cambio, para la capacitación digital de la ciudadanía utilizan las bibliotecas y, por lo tanto, nosotros somos los espacios donde se realizan estos programas. Y lo que os decía de conectar las tres redes, ¿no? La red de bibliotecas, la de Ateneos y la red de antenas. ¿Cuáles son los objetivos? Pues promover modelos de aprendizaje basados en la participación y el trabajo en red, orientados a la innovación social y que promuevan el intercambio de talento y aprendizaje abierto y compartido, ¿no? Por eso vamos utilizando también la palabra tejer, tejidos, redes. Nos parece como que todo confluye en una misma vocación, ¿no? De trabajar en equipo, de compartir y de ir tejiendo alianzas, ¿no? Y sobre todo un tema que creo que ha salido mucho en la presentación que me he perdido, ¿no? Que es compartir en abierto el conocimiento generado en todos los procesos para el máximo rendimiento de estos. Porque al final estamos trabajando con recursos públicos, estamos pidiendo la colaboración también de los ciudadanos para mejorar o para tener proyectos innovadores, y entonces eso es de ley, ¿no? Casi que diríamos que hay que compartirlo y ponerlo en abierto. El proyecto Tejidos, pues eso es para recuperar también la historia de la fábrica Benética en Pavadal. Le pusimos este nombre pensando precisamente en que la sala principal de la biblioteca ocupaba o está ocupando el sitio de los telares. Tejer vínculos con el territorio, porque también en este distrito de las Corts ellos tienen lo que se llama una mesa de innovación social en la que trabajan diferentes agentes del territorio, desde comunidades que trabajan temas de innovación, desde un centro cívico, Peracuar, que también está especializado en innovación social, la propia biblioteca, el Ateneo de Fabricación, y por lo tanto nos parecía que en ese proyecto no solo son las tres redes que os he explicado, sino que también tenía que tener un alcance a nivel de territorio para trabajar evidentemente con la ciudadanía y trabajar con los retos de futuro de los creadores del textil, ¿no? La gente del Ateneo, bueno, luego ya lo explicaré, pero están trabajando mucho con alumnos de Lisaba, que también son alumnos de diseño, y están experimentando mucho con ellos el tema de creación de tejidos, ¿no? Y por eso nos parecía que era un buen motivo como para empezar un proyecto que pudiera aunar a mucha gente en el distrito que está trabajando sobre esto. ¿Quién participará en el proyecto? Porque ese proyecto, uy, esto se ve un poco. Mujeres trabajadoras de la antigua fábrica, porque hay una parte del proyecto que es de recuperación de la memoria también, y esa idea también intergeneracional, aprovechar también lo que saben esas mujeres que trabajaban, que son muy mayores, ¿eh? Algunas, pero sabemos de la dificultad de trabajar con ellas, pero nos gustaba cómo hacerlas también
partícipes de ese proyecto, no solo por pensar que es algo de creación digital o de innovación que ellas no iban a poder aportar, sino seguro que nos pueden aportar muchas cosas. Luego un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria, que serían los que trabajarían a lo largo de estos meses, y jóvenes creadores y emprendedores, tanto en los que, gente que está estudiando o gente de emprendedor que ya ha hecho algunos trabajos en el ámbito de innovación en los tejidos y en los materiales que se utilizan para fabricar tejidos. ¿Qué conseguiremos? Pues crear lazos de relación intergeneracional, aprender haciendo. Es decir, os explicaba que esto es como una prueba piloto de lo que tiene que ser una antena maker realmente, y el modelo de aprendizaje, que es este de ir a una clase, que te dan un curso, pues yo qué sé, los que hacemos sobre el tema de cómo utilizar tu dispositivo móvil, cómo buscar información en internet o cómo retocar tus fotografías o todas esos cursos que vamos, que tú vas allí, hay un programa y tú pues simplemente eres escuchas y puedes participar, pero es un tipo de formación como muy tradicional. El tipo de formación que queremos hacer en las antenas maker es por proyectos y, por lo tanto, que toda la gente que participe está aprendiendo a hacer cosas distintas, y esto es lo que aprenderán los alumnos en ese proceso, pero haciéndolo, es decir, empezando a trabajar. Ellos tendrán un proyecto que tendrán que conseguir al final algo, y los aprendizajes que harán de la tecnología serán los que necesiten para realizar ese proyecto. Por lo tanto, también nos parece que es mucho más atractivo, y sobre todo para público joven, que realmente las antenas más tradicionales es un público más adulto. A partir de los 45 años son el público, 45, 50, es el público que tenemos en las antenas más tradicionales. Trabajar en equipo y compartir conocimiento y tejer relaciones a distintos niveles. Trabajar la memoria histórica de la fábrica, eso nos parecía muy interesante. Este es el aspecto, aquí veis las columnas que habéis podido ver en la primera fotografía, eso es la fábrica, la parte donde estaban las mujeres. Por eso también la biblioteca lleva el nombre de una mujer, de una poeta, Montserrat Abelló, por esa reivindicación también femenina de lo que es la biblioteca y de la cantidad de mujeres que trabajaron en ese espacio. Bueno, pues identificar a través de un trabajo de campo y memoria oral información personal, documental o gráfica de la fábrica Benet y Campabadal y sus trabajadoras. Aquí queremos organizar, sobre todo también hay una parte muy interesante, que esto fue una propuesta de Ramón Bosch, que está ahora, que él lo sabe bien, él es filólogo y vive en Tarrasa, que es una ciudad también muy vinculada al textil en Cataluña, y nos dijo que era muy interesante que en ese proyecto trabajáramos también todo lo que era la recuperación de las palabras que se utilizaban en el textil y que ahora pues ya no se utilizan, y que en ese trabajo de recuperación de todo ese vocabulario la biblioteca también podía trabajar, que no todo fuera vinculado con la fabricación digital, que eso también es importante, pero que hubiera también un trabajo previo de la biblioteca y que entiendan también los chicos que van a trabajar que antes de ponerse a hacer también hay que tener un proceso de documentarse y de empezar a saber dónde estoy y qué voy a hacer, ¿no? Y entonces en ese proceso también la biblioteca tenía un papel muy importante en esos inicios, ¿no? De hecho, cuando estaba oyendo la presentación de... Perdona, no me acuerdo el nombre de la biblioteca... ¿Dime? Maite, de Maite. Con todo el proceso de Design Thinking for Libraries, que realmente la primera parte, y ella lo sabrá muy bien, ¿no? Que ese proceso, por cierto, esos manuales los podéis encontrar por internet, que están en abierto y se pueden descargar y se pueden utilizar libremente, o sea que cualquiera que quiera iniciar un proceso así puede tener todos los materiales, y además hay una web muy, muy, digamos, con mucha información y con muchos vídeos. Precisamente la primera parte es una parte muy de investigación, o sea, el proceso de saber, ¿no? De recoger entrevistas, de obtener información sobre el proyecto o sobre las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y esa idea también pues queríamos ponerla muy clara en este proyecto, ¿no?
tejer relaciones con el territorio, pues sobre todo vincularse a un proyecto que se llama la Estanadó, que quiere decir el tendedero, debe ser, vale, que es donde se tiende la ropa, ¿no?, del Centro Cívico Joan Olivé, que apuesta por el diseño de moda con el objetivo de dar apoyo a la creación, ¿no?, y propiciar nuevas oportunidades en el ámbito de emprendimiento. Entonces, queríamos también conectar con esa idea de tejidos, con ese proyecto que ellos tienen, que empieza, cada año lo sacan de febrero a abril, creo, y es cuando, digamos, convergerían en una parte de este proyecto. Y trabajar con retos de futuro, pues experimentación de nuevos materiales, nuevas herramientas de fabricación digital, a través de un prisma tecnológico, ¿no?, que aborde el espíritu este de emprendedor a partir de la innovación, ¿no? Que esto sería pues el trabajo con los alumnos de Lisaba o con ahora os presentaré con Gerard Rubio, que este hizo una primera tricotosa o un telar, ¿no?, de código abierto. Este es de Barcelona y bueno, tenemos como buenas conexiones con él a través de Mariona Aloy, que es la de, habéis visto la firma, sale Barcelona Activa, que sería Cibernarium, Bibliotecas de Barcelona y Socotec, que es una empresa que nos está dando apoyo en todo este proyecto, y ella es una persona que está muy organiza la Maker Faire en Barcelona, todos los eventos vinculados a fabricación digital está ella, y la tiene mucha amistad con Gerard Rubio, y nos dijo que él vendría para que los alumnos también puedan construirse su propio telar, ese telar en código abierto, ¿no? Este es el telar que se puede llegar a construir, y entonces lo construiríamos en el Ateneo de Fabricación. Este es el más avanzado, porque este es uno ya más digital, que con el ordenador puedes decidir qué tipo de, o sea, no sé cómo, muy bien cómo funciona, igual ahora me meteré en un lío explicando, ¿no? Pero podéis ver en internet cómo funciona y los diferentes productos o diseños que se pueden sacar con este nuevo telar, ¿no? Y también, bueno, pues la participación de los alumnos de diseño que están investigando estos nuevos materiales. Esta foto no es de diseño de esto es algo que salió, lo he sacado de alguna revista de moda o del País, que explicaba cómo se está trabajando con nuevos materiales con impresoras digitales, y que con impresiones digitales puedes hacerte estos vestidos, ¿no?, a través de plásticos, de otro, que no son pues los hilos o el algodón o los materiales naturales que estamos acostumbrados. Y precisamente los de la Escuela Lisaba están trabajando mucho con el Ateneo de Fabricación con esto, y también enseñarles a ese grupo de alumnos, pues que se pueden hacer otras cosas aparte de la parte, o sea, ir como de la parte más tradicional, empezando con la información de lo que era una fábrica textil en el inicio, construirse su propio telar y luego ver que hay cosas, bueno, que se están haciendo, pues que se pueden imprimir órganos o sea, tejido orgánico o mil otras cosas, ¿no? Y bueno, y aquí no sé si había puesto un enlace. Había intentado poner un enlace al bueno, y aquí esto se ha quedado todo mal puesto, un enlace a un vídeo, pero como ya no estamos a tiempo, quien quiera ver un vídeo de la inauguración de la Biblioteca Montserrat Abelló, donde se hicieron muchos experimentos, una inauguración distinta, no era una inauguración que los usuarios fueran espectadores, sino que participaron de todas las actividades, pudieron tener talleres de fabricación de fabricación digital, pudieron hacer talleres de música, pudieron hacer talleres de kinetic, experimentación de literatura comiéndose, no papel, pero leyendo y comiendo. Bueno, se hicieron, la idea esta era de que, bueno, no son solo espectadores, sino que el usuario participa desde el momento cero. Y gracias por vuestra atención y por la paciencia, que debéis tener todos hambre ya. Muchas gracias, Ana. Yo creo que... Gracias. No, vamos a hacer preguntas. Tenemos un momento para hacer algunas preguntas. Maite, si puedes subir también. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo creo que
Pues si queréis, vamos con un poco de retraso. Vamos al café. Antes sí que me gustaría decir que nos han solicitado, la ocasión anterior hicimos una visita guiada a Media Lab y para los que queráis quedaros a las 4, si os parece bien, podemos hacerlo antes, no sé si las 4 es una buena hora, o antes, o después, no sé. ¿Alguien está interesado en esa visita? Sí. ¿Antes? ¿Preferiríais que fuera antes? O sea, al terminar de aquí, antes de comer, una rápida. Vale, pues lo hacemos antes, cuando termine la sesión de aquí. Y ahora, si queréis, hacemos una pausa y luego seguimos. Muchas gracias.